Saludos cordiales a todos. Es una alegría participar en esta convocatoria de la Asociación Internacional de Sintergética para estas meditaciones para las lunas llenas. En este caso, la luna llena de Tauro. Quiero decir que estoy como representante de un grupo de Argentina que nos llamamos Grupo Litoral. Es una región de Argentina. Y más específicamente del grupo de Sanación Cuna. He encendido una vela que ustedes pueden ver allí atrás, porque una de las características de nuestro grupo es que iniciamos siempre las actividades encendiendo una vela como símbolo del fuego sagrado que avista en nuestros corazones. Y ella representa la unidad de la vida. Y eso nos hace pensar en que nuestro trabajo es desde el alma y no desde la personalidad. Así que muy feliz de representar a este grupo y de intervenir en esta maravillosa iniciativa de la AIS. Vamos a, antes de hacer la meditación de esta luna, dar algunas características del signo de Tauro y dar algunas herramientas, elementos para que la mente puede entender lo que se hace en la meditación, porque eso es un poco también la consigna de estos tiempos, hacer que la mente se ponga a disposición del alma y colabore con el gran trabajo que tenemos como almas de unificarnos nuevamente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de Tauro, qué significa este segundo mes del año y en especial de esta luna llena, llamado también Festival de Vaisak. Primero decir que responde a una cuestión de ritmo. Todo en la creación es ritmo y estas lunas llenas son este ritmo mensual que nos permite alinearnos con las energías que están disponibles para toda la humanidad en estos momentos específicos y de que la luna como un espejo recibe del sol. Es considerado el festival, el segundo festival del año, festival de Vaisak, aquel en que las semillas del plan de Dios para la tierra que fue dado en Aries es recibida por la jerarquía en el valle de Vaisak, para ser después transmitida a la humanidad en el festival de la luna llena de Géminis. Es importante que entendamos qué significa Tauro. Tauro es el signo del toro y del ojo del toro, la gran posibilidad de la iluminación. Nosotros si pensamos en que no somos estos cuerpos que nos vemos solamente, sino que nos constituimos de un alma, un espíritu, y dentro de la personalidad, nuestros cuerpos mentales, emocionales y físicos, vemos que es todo un despliegue de vibración y de energía que se va solidificando a medida que vamos al plano denso de la materia o sutilizando a medida que vamos al plano del alma y posteriormente del espíritu. Entonces, el gran desafío de la luna llena de Tauro es lograr ese grado de iluminación que se espera que alcancemos individualmente y sobre todo colectivamente como humanidad, de no sentirnos separados, de sentir que somos una unidad, de vernos como hijos e hijas del sol y no hijos e hijas de los hombres solamente. La gran característica de Tauro es la vitalidad y el deseo ferviente. ¿Qué pasa cuando ese deseo está enfocado en las cosas de la personalidad? Que se produce la acumulación de bienes, la acumulación
de posesiones, el ego se afianza. Cuando ese deseo, que es imprescindible por otra parte, las emociones son imprescindibles, el tema es cambiar, transmutar, hacer que ese deseo se convierta en aspiración. ¿Y qué pasa cuando eso se hace? El trabajo que se nos presenta es el de servir al plan de Dios, al gran plan que tenemos los seres humanos. Y como parte de ese plan, la primera característica es vernos dentro de esa luz mayor, en la que cada uno es una pequeña luz dentro de esa luz mayor. Vamos a pensar también en la vitalidad que tiene esa semilla recibida en Aries para crecer, para dar vida en Tauro. Y esa vitalidad se asocia inmediatamente con belleza, la belleza de la creación, la belleza de todo lo que nos rodea. Y el ver la belleza más allá de la belleza, o sea, la belleza como expresión de la creación, la belleza como expresión de lo sutil. Verla más allá nos lleva a la armonía, a la gran armonía que hay en toda la creación y que es la característica que subyace en todo cuanto nos rodea, la armonía. Para poder sintonizarnos con esa armonía es que procuramos seguir estos ritmos de las lunas y recibir estas energías, en especial entonces ahora la de Tauro, y poder considerar que nuestro aporte lo vamos a hacer hacia toda la humanidad. Quería encontrar el lema de Tauro, que es Deo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz, todo se ilumina, porque es así la posibilidad, aunque sea por un breve instante, de alcanzar ese estado en el que la separatividad, la separación, no tiene cabida. La gran herejía que nos dice Madame Blavatsky, la de la separación, no tiene posibilidad al manifestarse todo como luz. Antes de entrar entonces en la meditación, les propongo que repasemos qué significa meditar, qué va a significar meditar específicamente esta vez, y es que no vamos a buscar propósitos individuales, vamos a procurar formar un gran cáliz, un gran recipiente, como servicio a la humanidad y como integrantes y representantes de la humanidad en las cuales nos vamos a convertir ahora. En ese gran recipiente vamos a recibir las energías para toda la humanidad. Y lo hacemos desde ese lugar y con absoluta conexión con nuestro ser. Vamos entonces con estos elementos que hemos ido mencionando a iniciar la meditación propiamente dicha. Nos sentamos cómodos, cómodos. Cerramos los ojos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos luz. Retenemos luz. Exhalamos amor. Inhalamos y exhalamos el santo y sagrado aliento de la vida. Y al sentir el recorrido de este aliento en nosotros,
nos vamos soltando en nuestro cuerpo físico, observamos que esté tranquilo, que esté dispuesto, que colabore. Observamos cualquier interrupción de la energía en el fluir y la liberamos, la soltamos. Lo mismo hacemos con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Todo es luz a partir de este momento. Inhalamos y exhalamos. Y en cada respiración vamos más dentro nuestro, más profundamente. Sentimos nuestro corazón latir y vamos unificando ese latido con los latidos de todos los corazones sutiles. Y vamos enhebrando desde ese plano sutil cada corazón al corazón que nos imaginamos de nuestros hermanos meditando junto a nosotros. Inhalamos luz. Retenemos luz y exhalamos amor. Y en ese doble y simultáneo movimiento, inhalación, exhalación, vamos yendo lentamente a la cueva del corazón. Sentimos cómo se alinea la energía de la tierra y la energía del cielo, entrando por nuestro centro base, iluminando cada uno de nuestros chakras, ascendiendo por la columna vertebral, hasta llegar a nuestra cabeza y más allá, y conectándose con lo celestial, vuelve a entrar en nosotros y desciende, iluminando nuestros centros, coronario, ajna, laringe, cardíaco, plexo, sacro, base, y nuevamente la tierra. Sentimos completamente recorridos por esas energías sutiles y entonamos tres veces el Om para
anclarnos en ese plano búdico. Y vemos en nuestro corazón arder, brillar un sol brillante, resplandeciente, potente, que crece y se expande y se une al sol de todos nuestros hermanos, formando un gran recipiente, un gran cáliz, en ese cáliz imaginamos como los grandes seres que nos acompañan, a los que les agradecemos infinitamente su presencia. E invocamos con ellos y a través de ellos a las energías de Tauro, visualizamos cómo integramos el gran grupo de servidores mundiales, el gran grupo de almas ofrecidas a cumplir este trabajo para humanidad, este trabajo en el plan de Dios. Y llega a nosotros con un color miel, con un color dorado, las energías de este maravilloso signo. Y vemos cómo la vitalidad para el plan de la humanidad, para el plan que la humanidad ejecutará durante el año, guiada por la jerarquía, es recibido por los maestros, por la gran jerarquía, jerarquía presidida por el maestro Maitreya, por el señor Maitreya. Y nos conmueve el alma imaginarnos
en ese valle de Vaisak, en este momento de Vaisak. Diciendo, sí, acepto. Sí, acepto colaborar en este plan. Sí, acepto recibir estas indicaciones en Géminis y hacer mi mejor parte. Hacemos esta afirmación individualmente, pero suena como la voz de todos, como la gran voz de los hombres unidos, los seres humanos unificados. Cada uno poniendo su parte, pero cada uno sintiéndose parte del todo. Lo superior y lo inferior se unen a nosotros. Y el espíritu irradia la forma con esta verdad, con esta belleza, con este bien. Y nosotros nos iluminamos. Resplandecemos y brillamos. Reflejando la luz que viene de los círculos superiores. Todos los reinos de este planeta se regocijan y participan de esta celebración. Y vemos a nuestro planeta iluminado y resplandeciente. Lleno de armonía y paz. Nos quedamos un breve instante sintiendo fluir esta energía.
Agradecemos profundamente esta oportunidad de servicio. Agradecemos a los seres que nos han acompañado. Agradecemos a nuestras personalidades que colaboraron con el alma. E inhalando y exhalando nuevamente con conciencia, vamos abriendo los ojos. Y agradecemos profundamente. Y damos por finalizada esta meditación. Muchas gracias.